Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en este caso de los miércoles. Como siempre, comentarle rápidamente algunos asuntos, algunos expedientes que hemos tratado, pero sin duda el expediente más importante, de mayor alcance, es el que les va a presentar la consejera de Economía y Hacienda que me acompaña a la rueda de prensa. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues este expediente es muy importante para Villadangos, para León y para Castilla y León. Y es por el que se declara proyecto industrial prioritario el plan de la empresa Nergol Steel, del grupo empresarial Nergol Steel, en Villadangos del Páramo, que va a crear 350 empleos. En ese sentido, como saben, en agosto del 18 se decreta el cierre por parte de la compañía Vestas. Y tras un intenso trabajo pues de todas las administraciones, en el caso concreto de la Junta de Castilla y León, conseguimos que hubiera un industrial interesado en establecerse en Villadangos del Páramo, y este es el grupo Nergol Steel. El grupo Nergol Steel es un grupo que se dedica al tratamiento del acero, a la laminación, que tiene otra fábrica en Aranda de Duero, otras dos fábricas, y que con esto lo que hace este grupo es consolidar su presencia, su crecimiento, hacerlo desde Castilla y León. Ambas industrias, tanto la de Nergol Steel en León como la de Aranda, van a estar conectadas, van a hacer toda una cadena de valor y, por lo tanto, son fundamentales para aumentar la capacidad de producción de Nergol Steel y que, evidentemente, tenga muchísima más capacidad de venta y de exportación, internacionalización. Como digo, es un proyecto de interés industrial prioritario que creará 350 puestos de trabajo. En una primera fase van a ser 200 y los 350 se prevén hasta el año 2021. La inversión que va a hacer este grupo en Villadangos del Páramo es superior a los 100 millones de euros. ¿Por qué es importante la aprobación de este plan industrial? Porque, conforme prevé la ley de industria, cuando cualquier ampliación del establecimiento o implantación se puede hacer sin necesidad de solicitud. Porque si hay que hacer expropiaciones, y ya saben que en este caso va a haber que, con el acuerdo que se firmó en su día con el Ministerio y la propia empresa, hay que hacer un ramal ferroviario, bien, pues esas expropiaciones ya por la aprobación de este plan suponen la declaración de utilidad pública e interés social para poder ocupar los terrenos afectados. Se pueden conceder subvenciones de forma directa, sin perjuicio de que se tenga que cumplir la normativa sobre subvenciones. Se pueden establecer o ampliar servidumbres de paso o vías de acceso, líneas de transporte, distribución de energía, canalizaciones. En definitiva, se pueden hacer esta declaración amparada en la ley de industria da posibilidad a tramitar de manera rápida los expedientes, hasta tal punto que se declaran de urgencia todas las actuaciones competencia de la Administración regional, reduciéndose los plazos a la mitad. Es un plan, por lo tanto, muy importante, porque lo que se va a hacer basándonos en este plan es reforzar, además, las instalaciones del polígono industrial de Villadangos, porque se necesita para la industria pesada que haya una mayor energía eléctrica, o sea, de lo que está contratado ahora. Se va a hacer un reforzamiento de la energía eléctrica que se suministra a ese polígono industrial y también se van a ampliar el suministro de gas a las empresas que están establecidas allí en Villadangos. Por lo tanto, beneficia, como digo, no solamente a Nergol Steel, sino a todas las empresas que están establecidas ahora en Villadangos. Y, como saben, pues es un grupo muy importante, tiene un volumen anual de entre 250.000 y 350.000 toneladas de acero, y con esto establecen un poco la cabecera del grupo en Villadangos. Así que, como les digo, es para Castilla y León, desde el punto de vista industrial, es muy importante este plan industrial de Nergol Steel. Y con esto, pues, cumplimos con lo que en su día se acordó con la empresa en un acuerdo que se firmó a tres partes, como les decía, que Castilla y León ya hemos cumplido,
Hemos cumplido en la financiación, hemos cumplido con la aprobación de este plan y también estamos trabajando e impulsando con el Ministerio para que se haga el ramal ferroviario que es necesario para transportar este tipo de mercancías. Ya está. Muchas gracias, Pilar. Continuando con los expedientes y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, comentarles tres expedientes. El primero es importante, es una inversión que supera los, perdón, que supera los 72, los 42 millones de euros. Hemos autorizado la formalización del convenio de colaboración entre Itacil y la comunidad de regantes Armuña Fase 1 para la ejecución y financiación de las obras de transformación en regadío de la zona con una inversión, como les decía, que supera los 42 millones de euros. El segundo, de Agricultura y Ganadería, hemos declarado de utilidad pública y de urgencia ejecución, de urgente ejecución, la concentración parcelaria de los Oteros 2 e incluye la fase 1, constituyendo así una zona única que abarca una superficie de 34.000 hectáreas pertenecientes a 4.000 propietarios, que, como saben, comprenden gran parte de la zona de los Oteros es la provincia de León y otra parte es la provincia de Valladolid. El tercer expediente de esta misma consejería es una inversión, de nuevo, 2 millones de euros para las obras de infraestructuras rural en Palencia, Segovia y Zamora. Tienen, en el dossier de prensa tienen la cantidad que se lleva cada provincia, tanto Palencia como Segovia y Zamora, y para qué. Cambiando de consejería, pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres expedientes. El primero, también es una inversión importante, es vamos a invertir, hemos dedicado a invertir más de 16 millones y medio de euros para la construcción de una residencia pública para mayores y centro de día en Salamanca. Está previsto, tenemos previsto que la licitación se publique el próximo mes de mayo y que la obra pueda iniciarse antes de finalizar 2019. El segundo, de esta misma consejería de familia, se trata de una subvención, el importe 500.000 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familias de Enfermo de Alzheimer de nuestra comunidad y a las 28 asociaciones que la integran para financiar durante este año el gasto de programas y servicios específicos dirigidos a quienes sufren esta enfermedad. Y el tercero, de familia e igualdad, es de nuevo una subvención, en este caso el importe 430.000 euros para impulsar el asociacionismo de las personas mayores a través de las 9 federaciones de jubilados y pensionistas que existen en Castilla y León. Pasando a la Consejería de Educación, tres expedientes también. El primero, hemos autorizado la contratación de la prestación del servicio de acompañamiento del transporte escolar dependiente de la Consejería de Educación para los cursos 19-20 y 20-21 por un importe superior a los 10 millones de euros. El segundo, de educación, es una inversión también importante de más de 7 millones y medio de euros para los programas madrugadores y tardes en el cole hasta el curso 2021. Ya saben que estos programas consisten en ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo. El tercero, de educación, es una subvención, en este caso el importe de 275.000 euros, para la financiación de los gastos de gestión originados a la Universidad de Salamanca y derivados del desarrollo y mantenimiento de la herramienta informática existente para la gestión de la preinscripción universitaria para la admisión en la universidad para el curso 19-20. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 7 expedientes. El primero, una inversión de 1.400.000 euros para la contratación de obras en diferentes tramos de carreteras de las provincias de León, Salamanca y Segovia. Como les decía antes, tienen los tramos que se van en los que se va a mejorar, se va a invertir tanto en renovación y refuerzo de firme como en otras pequeñas mejoras, lo tienen en el dossier de prensa. El segundo expediente de fomento, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos declarado área de regeneración urbana de Astudillo Norte en Palencia para establecer la delimitación territorial de su ámbito de actuación
y llevar a cabo actuaciones de rehabilitación y regeneración. La superficie incluida es de casi 100.000 metros cuadrados y 285 viviendas. Al amparo del vigente Plan Estatal de Vivienda, se planifica la rehabilitación de una primera fase que afectará a 75 viviendas con un coste que supera los 2.100.000 euros, de los que la Junta aporta prácticamente el 50%. El tercer expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, el importe 508.000 euros, para el mantenimiento de la SEDAR en espacios naturales. Se actuará en los parques regionales de Sierra de Gredos y Picos de Europa, en los parques naturales de las Batuecas, Sierra de Francia, en Cañón de Río Lobos y Lago de Sanabria y al Monumento Natural de la Fuentona. El siguiente, que es el cuarto de esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una inversión de algo más de 250.000 euros para las obras de restauración de la Iglesia de San Miguel de Avezames en la provincia de Zamora, dado el deficiente estado general del edificio. El quinto expediente de esta Consejería, hemos aprobado un gasto que supera los 210.000 euros para la redacción del proyecto básico y la ejecución de las obras de rehabilitación de 63 viviendas públicas en el edificio Puente Colgante de Valladolid para destinarlas a alquiler para jóvenes, viviendas jóvenes. El sexto es una prórroga de un contrato que lo tienen ahí y que nos le saltamos, si les parece. El séptimo de esta misma consejería es una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Arcenillas, en la provincia de Zamora, para cofinanciar las obras de reparación y mejora de la antigua travesía de la carretera CL605 a su paso por el casco urbano de la localidad. Cambiando de consejería y pasando a Sanidad, cinco expedientes. El primero, hemos aprobado suministros, equipamientos y servicios necesarios para la actividad asistencial ordinaria, valorados en casi 2,5 millones de euros, que van a ir destinados a la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, los hospitales de León y Medina del Campo, en Valladolid, y los sistemas de gestión de consultas externas del SACIL. El segundo es una inversión de casi 900.000 euros para la compra de 87 vehículos destinados a los centros de salud rurales. El tercero, de la Consejería de Sanidad, es una subvención de 253.000 euros al objeto de mejorar el conocimiento de la frecuencia de la distribución y la caracterización de las enfermedades raras y oncológicas de nuestra comunidad. El destinatario de esta subvención, de estos 250.000 euros, es el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. El cuarto expediente de esta misma Consejería de Sanidad es una subvención de algo más de 30.000 euros para el programa. Es un programa ya clásico, lo conocen casi todos ustedes, de atención integral al médico enfermo que desarrolla el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. El quinto de la Consejería de Sanidad es una subvención, el importe 25.000 euros, destinada a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas. Perdón. Ya cambiando de consejería y ya para ir finalizando, tres expedientes de la Consejería de la Presidencia. El primero es un paquete, lo tienen en el dossier, de tres subvenciones, el importe 150.000 euros para mejorar infraestructuras públicas en municipios de Burgos, León, Segovia y Valladolid. El segundo, perdón, de nuevo es una subvención de 25.000 euros a UNICEF para acciones de ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el ciclón Idai en Mozambique. Y el tercero, de la Consejería de Presidencia, es una subvención, el importe 20.000 euros al Consejo General de la Abogacía Española con el objetivo de apoyar la celebración del Congreso Nacional de la Abogacía que se va a celebrar en Valladolid entre los días 8 y 11 de mayo. Y ya por último, y cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente.
es una subvención, el importe 25.000 euros a la Federación de Castilla y León de Fútbol con motivo de la participación de la selección de fútbol de la comunidad en la fase final de la Copa de las Regiones de la UEFA 2019 que se disputará en Baviera, Alemania, del 18 al 26 de junio. Y a partir de este momento, si me deja la tos, quedamos a su entera disposición. Si no me deja, queda a su entera disposición la consejera de Economía. Sí, yo relacionado con lo de Villadangos, me gustaría saber cómo está lo del ramal ferroviario. ¿Perdón? Me gustaría saber cómo está el ramal ferroviario. Pues mire, yo sé que fue el consejero de Fomento y Medio Ambiente propició una reunión en Madrid con el Ministerio de Fomento también, con la propia empresa y acudió alguien de industria porque se estaba moviendo poco y bueno, pues afortunadamente yo creo que lo han impulsado el proyecto pero claro, es un proceso largo, el hecho de, bueno, de ocupar terrenos, de licitar y demás, pues seguramente que es un procedimiento largo que llevará bastante más de un año. Entonces, en el intermedio, o sea, hasta que eso se produzca, lo que la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente pues se ha comprometido a arreglar una carretera que va desde una playa que se va a hacer, que también lo va a hacer la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para que tengan una solución transitoria, porque la idea de la empresa es empezar a producir, si pueden en octubre, mejor que en diciembre, después de adaptar las naves y comprar la maquinaria y demás. Eso es como está ahora mismo. Yo tengo que agradecer el esfuerzo del consejero de Fomento y Medio Ambiente, que se está encargando precisamente de impulsar estas infraestructuras que son muy necesarias para que la empresa sea competitiva y pueda sacar su producto, porque exporta una gran cantidad de este producto a Europa y eso le va a permitir pues tener un coste de producción más barato, que al final aumentar su competitividad. Y a este respecto, el plan que hemos aprobado hoy sirve para que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente agilice y reduzca los plazos a la mitad a efectos de esa obra transitoria que va a haber. Esto no le afecta al Ministerio, al Gobierno de España, porque es un acuerdo de la Junta de Castilla y León, pero yo espero que el Gobierno de España pues también actúe con la debida agilidad y rapidez, porque necesita Castilla y León que tener esa capacidad productiva y sobre todo generar ese empleo y por lo tanto y consolidarlo en nuestra comunidad. Y por lo tanto espero que actúe el Gobierno con la debida rapidez como lo está haciendo la Junta de Castilla y León, en este caso la Consejería de Fomento. Sí, esto quiere decir que los primeros contratos se podrían empezar a producir ya en otoño, en septiembre. ¿Tienen ustedes conocimiento? Los primeros contratos de la gente que está esperando con sus contratos. Bueno, de hecho ya se están incorporando porque ya se está haciendo, ya se lleva maquinaria. Y ya están los primeros contratos. Saben que una de las preferencias que había, también se firmó, era contratar a aquellas personas que habían sido despedidas por Vestas, por el cierre de Vestas. Pero bueno, algunos están entrando y otros pues han preferido no incorporarse. Pero ya se están incorporando algunos trabajadores a la propia empresa Network Steel. Se irán incorporando gradualmente. Fíjese, la idea es que cuando estén en producción estén 200 trabajadores, que será pues octubre, noviembre, diciembre, tampoco es exacto. La empresa está dándose prisa, ¿no? Pero puede ser, como pronto en octubre estarán 200. Y luego, a medida que vayan ampliando las instalaciones y vayan haciendo pues otro tipo de cuestiones en relación con el acero, pues van a estar ya hasta los 350. Directos, son empleos directos. Con lo cual, en Villadangos estamos teniendo demanda de parcelas por parte de empresas que se quieren instalar, empresas auxiliares relacionadas con el mundo del acero y de la industria pesada. O sea, que esto siempre trae una inversión directa de este calibre, del orden eso de 350 trabajadores, siempre arrastra otros 2,5, como en lo que se estima, 2,5 de empleo indirecto. Seguridad, limpieza, en fin, procedimientos. Hay muchas cosas relacionadas con la industria pesada. Es una industria que genera mucho empleo indirecto. Esa es la estimación que siempre hay en industria. Los técnicos de industria estiman que por cada empleo directo en la industria pesada suele haber 2,5 indirectos. O sea, que es un si ese ratio se cumple, pues serían otros 1.000 puestos de trabajo indirectos, que siempre es mucho más que aproximadamente.
No sé si la Consejería de Sanidad, la Junta de Castilla y León, ha tomado ya alguna decisión sobre el medicamento que necesita una niña con enfermedad rara de Laguna de Duero, que se le estaba prestando, que se le ha dejado de prestar, y no sé por qué no se le ha prestado, si había informes que lo aconsejaban. Bueno, se la estaba prestando en un ensayo clínico de forma experimental en la Comunidad de Andalucía. No es un medicamento autorizado. Sabe que para autorizarlo un medicamento primero tienen que hacerse una serie de ensayos clínicos, de pruebas, estaba en esa fase. Al trasladarse aquí, ese medicamento, insisto, no está autorizado en España. Pero ya le adelanto que la decisión, después de hablar, es una enfermedad ultra rara, no es rara, es más que rara, ¿no? Aunque todas las raras son muy especiales, la decisión que se ha adoptado después de reunirse con los pediatras es dar el tratamiento a la niña que necesita. ¿No se le ha podido dar en este tiempo si había un informe del Río Ortega que decía que se podía, aunque no estuviera autorizado por el Ministerio de Sanidad, dársele como medicamento extranjero porque sí que está reconocido a nivel europeo? No sé si había algún motivo. Porque no estaba autorizado en España. Es decir, hay medicamentos que están autorizados en España y no están autorizados fuera, o al revés, ¿no? Es decir, eso no depende de la comunidad de Castilla y León ni del SACIL, ¿no? Eso depende de la Agencia Estatal del Medicamento, quien es el que autoriza los medicamentos. Es decir, incluso hay medicamentos que están autorizados en España para unas patologías y no para otras. Y en cambio en otros países están autorizadas para otras patologías. Pero en este caso no es que se le haya cortado el tratamiento, es que estaba en un ensayo piloto, en un proceso de investigación clínica, como quieran llamarlo, que lo estaba realizando el gobierno, el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Se traslada, aquí no existe, no estábamos en ese ensayo clínico, se mira, se reúne con los pediatras y se decide, ya les digo, o sea, la decisión es volvérselo a dar, empezárselo a dar, vaya. Y hablando de sanidad, el día 27 tienen lugar se celebran las oposiciones que se tuvieron que adelantar porque el 28 es el día de las elecciones de auxiliar de enfermería. Si estaba ya todo el dispositivo preparado y saber un poco qué es lo que espera la Junta de esta convocatoria de oposiciones. Bueno, esperamos que salgan bien. El 99,9% de los procesos selectivos que ponemos en marcha salen bien. Lo que pasa es que es noticia, como siempre, en el que hay un pequeño alteración. ¿Qué vamos a esperar? Que salgan perfectamente bien, ¿no? Es lo que esperamos y lo que deseamos. ¿Qué pasa? Que siempre que es un proceso selectivo donde hay muchas plazas, o hay muchos opositores más que plazas, pues son más noticiables, pero para que se haga una idea, yo un día les comentaba que en esta legislatura hemos puesto en marcha más de 200 procesos selectivos y se han culminado con éxito y sin ningún ruido. Y van saliendo las convocatorias y la resolución de la convocatoria en el boletín y no hay ningún ruido. Pero cuando es un gran movimiento de personas, de gente que se va a presentar, pues suele haber estas tensiones. Pero lo lógico es que salgan como tienen que salir. Bien. De consolidar plantillas, son plazas nuevas, por recordar un poco la fotografía de esta convocatoria. No tengo el dato de memoria aquí. Seguramente haya plazas nuevas y plazas de consolidación, que es como pero no tengo el dato aquí. ¿El concurso de traslados que estábamos ahí, que si cayó, no? Ha vuelto a salir. Ayer se publicó el concurso de traslado abierto y permanente. Desde ayer se ha publicado ya. Si yo nunca les he engañado, otra cosa es que no les cuente todo. Pero yo les dije que todo lo importante, vaya, todo les cuento, pero todo lo importante, les dije que salía antes de Semana Santa y ayer se publicó. ¿Qué le parece lo ocurrido en la decisión del domingo de Ramos en Valladolid? Mal, muy mal, muy mal. Me parece francamente mal. ¿Qué quiere que la diga? Pero tampoco hay que dar muchas vueltas a este asunto, ¿no? Esperemos que sea un hecho aislado. Me sorprende mucho, mucho, que en ese altercado, como lo quieran llamar, en esa situación de cierta tensión, de cierta violencia,
hubiese un miembro de la lista de Óscar Puente, por lo que me han contado a mí. Yo creo que debería de salir de la lista, pero eso, la decisión no la tengo yo, la tiene Óscar Puente, pero mal, mal, mal. Me parece que es una falta de respeto a la Semana Santa de Valladolid, una falta de respeto a las personas que estaban, fundamentalmente niños, porque es el día de la borriquita y es cuando más niños hay en la calle, una falta de respeto a las personas, insisto, fundamentalmente niños, que estaban viendo, querían ver esa procesión. ¿Tienen alguna noticia del Gobierno si se iba a modificar el decreto para aumentar los miembros que la Junta iba a tener en la Cuenca del Duero, en el órgano de gestión? Nos prometieron que sí, como sabe, que íbamos a igualarnos en uno de los órganos de forma paritaria con el Gobierno de España, con los mismos miembros, pero todavía no se ha materializado. También hay que entender que estamos en un momento de casi casi de gobierno en funciones. Yo quería preguntarle. Es un acuerdo que está firmado, perdón. Es un acuerdo que está firmado por la ministra y por quien les habla, ¿no? O sea que yo no creo que eso se materializará en su momento. Perdón. Yo quería preguntarle por el tema de la Fundación de las Cajas de Castilla y León, que hemos sabido hoy que han perdido 8,5 millones en los últimos 2 años. Quería preguntarle si esto lo sabían ustedes y si se va a hacer algo al respecto. Vamos a ver, con esto está habiendo mucha confusión. Vamos a ver, nos tenemos que situar en el momento de la existencia de Caja España, Caja Duero. Sitúense allí. En ese momento hay una ley estatal que obligaba a las cajas a separar lo que era el negocio financiero, el negocio bancario, de la obra social. Estamos hablando, creo que la ley estatal era ministro Guindos, creo, da igual, porque hubo tantos cambios de leyes con el tema de las entidades financieras y de las cajas, pero sí, obligaba a separar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Caja Duro, Caja España? Sitúense allí. Por un lado, separa creando el CEIS, el Banco CEIS, y por otro lado, lo que queda, se queda en la caja, lo que queda. Pues en ese momento, todas esas obras y esos edificios que dice que ha perdido la Fundación, no, ya pasan al Banco CEIS. El Banco CEIS, cuando decide, él mete en el negocio financiero esa parte que está bien metido, no solo lo hacen ellos. Ellos deciden que dentro del negocio financiero meten este edificio, este otro edificio, este otro edificio. O sea, todavía no se ha creado la fundación. El CEIS pasa al Grupo Unicaja y cuando pasa al Grupo Unicaja, ayer lo decía claramente el Grupo Unicaja, pero si esto está en la negociación del Banco CEIS, no es que la hayan quitado a la fundación, sino está la fundación. Luego se nombra la gestora para crear la fundación, ahí aparecemos nosotros, porque ejercemos el protectorado, se hace una gestora, ¿se acuerdan? Que tardó mucho en componerse, porque bueno, se crea la gestora, se elaboran los estatutos de la fundación, se crea la fundación, y la fundación en ese momento tiene unos bienes, pero que son distintos, no tiene nada que ver. Y ahora entrar en conflicto entre Unicaja y la Fundación, pero eso es previo a la Fundación. Y no estoy a favor ni de la Fundación ni del Banco CEIS. Estoy diciendo cómo ha sido la historia. Es decir, cuando las cajas, Duero y España, deciden separar el negocio financiero de la obra social, meten en el negocio financiero una serie de bienes que tienen. Pero no solo lo hacen ellos, ¿eh? Si usted va a un banco y analiza, ve que entre los bienes del banco no solo están los euros, también hay edificios. Deciden que eso forme parte de la parte financiera. Entonces, eso que dicen, bueno, me parece muy bien que la fundación vaya a los tribunales, me parece estupendo, pero la historia es esta. La historia es esta. Y cuando se crea la fundación, pues viene con una serie de bienes. Que esos bienes, hoy algún medio
dice, pero han variado, claro, claro que varían los bienes. La evolución de la valoración del patrimonio varía, la de la fundación y la de usted y la mía. Pero eso es normal, eso es la valoración de la propia evolución del patrimonio, claro que varía, pero no tiene nada que ver con la primera noticia que saca un medio nacional, que es otra cosa. Y sobre las listas electorales, no sé si ya ha decidido si va a ir en la lista del PP. Mire, en este momento estoy en el umbral de la sabiduría. Estoy en el umbral de la sabiduría, es la duda, como sabes, ¿no? No sé si la consejera de Economía me quiere llevar y yo no sé si quiero ir. Estamos en el momento perfecto. En el lugar de la sabiduría, la duda. No, aquí no se puede hablar de eso. No, que yo soy la candidata, aquí estoy de consejera de Economía y Hacienda, me van a perdonar, pero es que no hemos tratado este asunto en el Consejo de Gobierno. Sí, es precisamente... por hacer una broma, pero saben que no nos gusta hablar de... Sí, sí. Precisamente estos días se van a cerrar las listas. No sé, aunque no es incompatible que usted continúe como consejera, no sé hasta cuándo tiene decidido seguir en el Gobierno regional. Pues no tengo decidido todavía nada, dadas las circunstancias. Saben que hay dos miembros del Gobierno menos y ahora mismo no tengo nada decidido, teniendo en cuenta esa circunstancia y teniendo en cuenta que, como ven, que seguimos siendo necesarios para Castilla y León, porque estamos aprobando cosas que generan empleo, mucho empleo, en este caso en la provincia de León. Por lo tanto, mi decisión no está en estos momentos tomada, porque han variado muchas circunstancias desde que dijeron que yo iba a ser la candidata, que fíjese, si hace tiempo todavía no es nada oficial, como saben, hasta que no se publiquen las listas, no soy más que consejera, no soy más, soy consejera de Economía y Hacienda. Más cuestiones. Yo quería preguntar otra vez por volver a los medicamentos. ¿Otra vez? No, por volver a los medicamentos. Los farmacéuticos tienen muchas quejas, yo no sé si ustedes pueden contestar sobre esto, sobre los medicamentos que se les suministran. Por ejemplo, cuando piden Adir o otra serie de cosas, tienen problemas con los medicamentos que se les suministran. Yo no sé si desde la Consejería de Sanidad o de la Junta tienen... Ha habido un problema en toda España. En toda España, sí. En toda España. No, aquí, sí. Afortunadamente... ha sido menor. ¿Por qué? Pero eso es un problema de la distribuidora, de las casas comerciales. Eso no tiene nada que ver ni el SACIL, ni el SAS, ni el SACIDECHA, no tiene nada que ver los servicios autonómicos de salud, ¿no? Que en vez de desabastecen de un medicamento, pero hay un genérico, bueno, son los asuntos de las empresas farmacéuticas. Pero afortunadamente aquí, en nuestra comunidad, ha sido menor. Eso ha pasado toda la vida también, toda la vida. Se lo digo porque algo de sanidad sé todavía. ¿Con el micro? No, vale. ¿Así no? Muchas gracias, perdón. Estaba mirando si había alguna noticia del tema. No, mirando si había noticias de última hora. No, porque siempre... Ustedes que están tan atentos, pues, o tan atentas, ustedes utilizan pues mucho. Lo mismo pregunta por algo que acaba de salir. Ese era el tema, pero no, nada más. Disculpe, ¿eh? Más cuestiones. Sobre el caso Perla Negra que ayer... ¿Sobre? Caso Perla Negra. Caso Perla Negra, que ayer decía el PSOE que la consejera sabe mucho de lo que ha ocurrido. Y además se estaban planteando... No, Ahora le contesta, primero le contesto yo como portavoz y luego si quiere la consejera. El que sabe mucho de esto es el señor que dijo eso, José Francisco Martín, el que más sabe. Fíjese si sabe que les confundió a todos ustedes. La noticia era que él había recurrido ese auto y no le daban la razón. Esa es la noticia. Él recurrió al auto porque quería que se incorporase el tema de la sede de Castilla y León, Bruselas. Le recurrió. Estaban muy contentos, pero le gustó poco el auto, porque recurrió el auto. Bueno, pero la noticia ayer era que no les habían dado la razón, que no,
que no lo había aceptado. No, no, sí, esa es la noticia. Y que se ampliaba un delito a Rafael Delgado. Esa es la noticia. Él lo cambia todo. Si es que ha perdido él, lo ha recurrido él. Él sabe mucho, se lo digo yo. Pero en general, sabe mucho. Sobre todo a Tocinos y le untan. Pero vamos, decir que la consejera de Economía es la que más sabe de esto, no, el que sabe es él. ¿Cómo cambió la noticia? Miren, miren, miren la sentencia. Es que rechaza el recurso que plantea el Partido Socialista porque quería que se incorporase el edificio, bueno, y la Fiscalía, pero ellos también, ellos. Yo con los fiscales no me meto, y con el PSOE tampoco. Rechaza porque ellos recurrieron, no les gustó nada ese auto. Y por eso recurrieron. No, no, tiene que entrar también. Bueno, pues ayer les dicen que no y lo cambian todo. Mire. Les dicen que no, no porque no haya lugar, sino porque es un tema que se incorpora, lo dice el juez, muy tarde a la investigación. Concluye el plazo que hay para la instrucción de los casos complejos. Sí, sí. ¿No ha dado tiempo a investigar suficientemente? Eso dice el juez. Pues anterior, bueno, ha habido tiempo para investigar. Pero no, no me haga la abogada defensora del señor José Francisco Martín. No, por favor, ya sé que no. Vamos a ver. ¿Hubo un auto? Sí. ¿Recurrieron al auto? Sí. ¿Les han dado la razón? No. Esa era la noticia de ayer. Bueno, pues él lo cambia y ya de paso, como pasaba por allí la consejera de Economía, dice que es la que más sabe del mundo. El que sabe y mucho es él, pero vamos. Sí, no, yo lo que iba a decir es que me parece que la actitud de ayer del señor Martín es totalmente irrespetuosa con la independencia judicial, porque no solamente se limita, coincido totalmente con el portavoz, presentan un recurso y lo pierden, y esa es la auténtica realidad, pero no solamente se limita o dice, mire, hemos perdido el recurso, que es lo que realmente ha ocurrido, porque querían extender la imputación a personas que el juez entendía que no. Y lo pierden y encima es irrespetuoso hasta con el Poder Judicial, porque dice, habrá que pedir explicaciones al juez, pero ¿desde cuándo un político, claro, con la, un político como este, que no le voy a calificar porque él usa calificativos y a mí, perdonen, es que no puedo ni usarlos, pero un político como este que ponga en entredicho el dictamen, el auto judicial y además pidiendo explicaciones al juez? Es que me parece inaudito en una democracia con separación de poderes. Y además, hasta con rabia habla. Hasta con rabia. Con rabia dice que yo soy la que más sé de ese procedimiento. Les aseguro que el juez no lo ha entendido así. Ha imputado a quien ha imputado. Evidentemente, yo he ido de testigo. Y todo lo que sabía lo he dicho donde lo tenía que decir, en sede judicial. Parece que él sí sabe mucho, pero es incapaz de decir nada concreto. Nada más que acusar a alguien, como yo, que en este caso, y si voy a hacer una excepción, me presento de candidata a Valladolid. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No, pero no creo que sea por eso. No, no, no. Estoy con la duda, no, estoy en la antesala de la duda y yo creo que no va a ser por eso. Yo es que tengo la certeza. No, la valoración está hecha. Es un auto en el que juez quita la razón, le dice que no a todas las pretensiones del Partido Socialista. La valoración de pues mire, que cuanto antes se culmine, no, llegue el juicio oral, cuanto antes se culmine, llegue el juicio oral y el que salga condenado que lo pague. Pero hasta que llegue ese momento, que ya hemos hablado mucho de esto, vamos a respetar también la presunción de inocencia. O sea, le aseguro que no es una noticia alegre, el que estén imputados cuatro personas o tres que fueron altos cargos. Pues no, no. Pero vamos a esperar al juicio oral. Vamos a esperar al juicio oral. Es decir, les recuerdo que empezaron siendo imputados mucha más gente. Y el juez vio que no había caso, que no había causa. Mucha gente, muchos altos cargos del actual gobierno. No nos vamos a alegrar porque haya... ¿Cómo te vas a alegrar que haya tres personas? No, fatal que estén imputados. Y que se haga justicia pronto, pronto, que vaya a juicio oral, que haya una sentencia en condiciones, firme, y ya está. Es lo que queremos, de verdad.
Pero mientras tanto, como se hace en todos los casos, vamos a respetar la presunción de inocencia. Más cosas. Que luego el fin de semana es largo. Los de las radios andáis pillados. Que ¿no queréis más cosas? Oye, muchas gracias y que los que tengáis días de vacaciones descanséis.